Señores pescadores, hoy vamos de pesca. Vamos a un lugar que está como unos 20 minutos de mi casa. Es un lago privado, un lago grande que se llama Triladelfia. Bueno, vamos a ver si logramos agarrar algo, alcanzar las perchas, unas perchas grandotas. También están las crappie y las mojarras, pero la verdad no sé, a este tiempo la verdad no sé si aún las crappies estén activas, pero las mojarras sí, yo sé, y también las perchas. Se llama Triladelfia el lugar ese, así que nada, está aquí por Helicoxire, señores. Así que nada, señores, vamos a ver si se logra agarrar algo o no. Vamos a llevar lo que es lombriz de tierra, voy a pasar comprándolas ahí en un lugar, a lombriz de tierra. A ver, como dijo aquel, a ver si se da algo o no se da. Así que nada, señores, deséanme suerte. A ver si vamos a agarrar. El día de ayer, señores, quise hacerles un video. Lamentablemente, señores, no se me dio porque anduvimos dando vueltas, señores. Viera visto, madrugamos con mi esposa y mi hijo, que íbamos a ir a bañar a un lugar. Y señores, eso estaba de loco, señores. Desde las 5 de la mañana había una gran fila, señores, para entrar. Una fila, sin mentirles, señores, aproximadamente como unos 200 carros haciendo fila para entrar, señores. Y yo dije, oh, wow. Y para hacer fila tenía que esperarse. Y ese lago tiene un, ¿cómo se llama? Tiene lo que es un límite de autos y de personas. Entonces pienso que la mayoría pudieron entrar, pero la otra mayoría no creo, señores, porque demasiado, señores, la verdad, demasiado. Entonces hoy vengo a este lugar aquí, espero no esté lleno, porque hoy este día que es holiday, mucha gente sale pues a bañar y a todo, las piscinas. Espero que no esté lleno, porque este lugar solo es para pesca, no se puede bañar, pero también se puede venir a caminar. Hay mucha gente que le gusta venir a caminar. Así que nada, vamos a ver. Voy con un amigo que se llama Miguel, que ya ustedes lo han visto, era un suscriptor del canal y bueno, pasó a ser un amigo y salimos a pescar con él. Así que nada, vamos a ver, él va para allá y voy yo también para allá, a ver si logramos llegar a algo. Y ya saben, si sale algo, pues aquí van a estar trayendo ustedes, como dijo aquel, van a estar viendo el videito. Y si no, pues al igual va, solo voy a poner lo que es el poquito ahí para que miren que hay en veces que él te va bien, le va mal. Y señores, ya en el río Potomac, donde yo estaba yendo a agarrar los stripers, ya los stripers ya no están, señores. Fui la última vez. Bueno, también mi amigo Melvin fue hoy reciente y dice que nada, no picó nada, no sacó nada. Y igual también la sardina ya dijo que ya no estaba picando, que ya no la estaban sacando. Entonces ya el rofi se fue de ahí. Entonces nada, señores, así que hoy vamos buscando lo que es la bahía, la pesca en alta mar, lo que es de orilla y los lugares de Romancoke, Chesapeake, Kenaro, ahí también Sandy Point en la noche, y así muchos más lugares que yo conozco, pero se me olvida el nombre. Y bueno, también en bote, va, los que tienen bote, viene la pesca buena también. Es que yo creo que los de bote creo que ya están sacando, señores, porque son los primeros. Así que nada, señores, los vemos en aquel lugar de pesca. Ya ustedes lo saben, aquí su servidor Pesca Jiménez, ya usted se la sabe. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Y cuando guste venir a pescar conmigo aquí lo que es el área de Maryland, ya sea para la bahía o sea en estos lagos algo cerca, déjenme saber y vamos a poner el tiempo a ver si, pues sí, si se nos da, verdad, porque hay en veces, eso es lo que no coincide. Hay en veces que uno, cuánto no quisiera salir a pescar con ustedes, tener más amigos de pesca para salir a la pesca. Y nada, señores, así que yo nomás les digo, señores, yo no es que aquí sea alguien ni nada, sino que estoy haciendo esta intro algo larga, pero yo lo que quiero, señores, es que cuando vayamos a los lugares de pesca, señores, que hay en veces, así como los que hacemos videos para YouTube, comparten las ubicaciones, señores. Hay que llevar la basura, señores, que si nos gusta ir a hacer una carnita asada o hacer unos pescados fritos allá, señores, hay que recoger la basura, señores. Si usted va a tomar, si es un borracho, va a tomar o algo, pues señores, saquen la basura, señores, la verdad. Se mira feo, luego cierran los lugares buenos de pesca
y luego hay que andar buscando nuevos lugares de pesca. Por eso a mí casi no me gusta compartir las direcciones, por eso mismo, porque ya me ha pasado eso, señores, que comparto una dirección y luego voy como a los 3 semanas, voy a ese lugar. Oh, señores, y eso está terrible, lleno de basura, de plástico, de toda basura, señores. Así que hay que cuidar nuestros lugares de pesca, señores. Yo les recomiendo, hay que cuidarlos para que no los clausuren, para que no cierren esos lugares, porque más a nosotros que andamos pescando de orilla, cuesta, señores, cuesta hallar unos lugares buenos, señores. Cuesta, señores, casi los lugares que uno frecuenta, pues ahí en veces hay mucha gente porque los lugares buenos los cierran, pero por la misma culpa de nosotros. Así, ese mismo lugar, no sé si ustedes lo vieron, parece que lo clausuraron, el de la 695 allá por Baltimore, el del puente donde uno se aparcaba así enfrente del mar, y había un montón de piedras. Yo creo que parece que, no sé si tengo un video ahí, pero ese lugar creo que lo cerraron porque mucha basura dejaron, señores. Yo creo que lo cerraron, la última vez andaban ahí, pusieron una advertencia que si había mucha basura de nuevo iban a clausurar ese lugar, y yo creo que lo terminaron clausurando porque la gente no hizo caso, señores. Igual la gente siguió lo que era haciendo esa cosa. Así que nada, señores, sin más ni hablar, pues ya usted se lo sabe, aquí su servidor. Así que Dios me les bendiga y los vemos en el lugar de pesca. Bueno, señores, aquí vamos en rumbo para el puesto. A ver si logra y traemos lo que es la carnada. Traemos lombriz de tierra. Y vamos a pegar esta caminada ahí para arriba, señores. A ver si sale algo, señores. Bueno, señores, ya llegamos al lugar de pesca. Venimos con mi amigo Miguel aquí, pero se nos quedó ya en la otra esquina. Vamos a ver si se logra pegar algo. Vamos a ver. Vamos a preparar la otra vara también. Andan unas blubias algo grandecitas. A ver si agarra algo, señor. Vamos a ir yendo ahorita, señor, porque la verdad ya estuvimos aquí como unas 2 horas, 3 horas, señores. Y nada, también pasaron unos muchachos para allá y dice que nada tampoco, señor. Ahorita está como un poco mala la pesca, señores. Ahorita, a ver, yo creo que será por la luna. No está llena. Cuando es luna llena, luna nueva, uf, es bueno, señores, para la pesca, señores. Pero ahorita, señores, nada, señores. Ahorita solo se miran ahí las pescadas, pero la verdad, nada, señores. Grande, señores, este está grande. Este es el bass, creo, señor. Sí, señores, un bass.
Baje, señor. Mira. Baje, señor. Mira. Con lombriz, mire, señor. ¿Qué? Mira que vino a soltar. Lanzuelo. Menos mal que quise ir a soltar, señor. Aquí le voy a quitar el anzuelo porque... Ay, señor. Vení, chiquito. Anda y te veo grosero, ay. Miren, señores. Antes yo me dedicaba a la pesca de estos animales. Son bien bonitos, señores. Esta, la pelea que dan es pero lindísima, señores. Miren, este pescado no lo agarren de las agallas de aquí porque los lastiman. Este pescado, la manera más bonita de agarrarlas es así, miren. Así como yo lo estoy agarrando, así. Porque no les molesta ni nada. Estos tienen una mandíbula bien grande y por eso es bueno agarrarlas así, miren. Miren. Ponerle los dedos aquí abajo y agarrarlos así, porque así usted no los lastima. Pero si usted le mete las manos, como muchos hacen, de meterle aquí la agallas, los lastiman y hay en veces que se mueren, señores. Así que mire, aquí está el lindo basecito de una 8, creo que 8 pulgadas, unas 10 pulgadas, señores. Así que mire, aquí lo vamos a liberar para que nos digan. Esto, señores, a mí no me gusta para comerlo, señores. Estos animales no me gusta para comerlo. Estos son carnudos y todo, pero la carne es bien simple, señores. Este es un largemouth. Mire, bonito está, mire. Chulada, mire. Bonito, ¿eh? Wow, 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 wow. Nada, señores, mire. Ahí lo vamos a dejar ir, mire. Y esto es de ponerlos con cariño, señores. No de tirarlos, mire. Aquí está, mire. Ahí se fue, mire. Eso no es, señores, de tirarlo. Bueno, señores, aquí venimos, miren, a este lugar que se llama Greenbelt, Green Bryant. Algo así se llama ese lugar, miren. Ahí está toda la información para los que quieren pescar en bote o en calle. Aquí venimos con mi hijo y vamos a venir a buscar las crappies con esta, miren. Con un anzuelo de 8 onzas. Este, y bueno, es un crappie color anaranjado y unas, lo que llaman los jigs. Ando un poco mal de la gripe, señores. Este, bueno, más bien del polen. Aquí está mi amigo Melvin ya pescando. Dice que ya lleva sus capturas, así que vamos a ver si las ha encontrado. Ahí tiene el maletero, miren. Así que vamos a ver si. Ya estuvo ya. Ahí está el mero, mero matador de las chincuncuyas. Mire, Maitro. No joda. Oh, miren, señores, qué pedazo de tabla. Ey, juela, maestro. Ey, se sacó la lotería con esa, maestro. Chucha, ¿ya estuvo ya? No, como estas las que entró ya nacionales. Oh, las estaba echando agua. No, hombre, maestro, qué ni mala esa. Es la más grande que he agarrado, ¿va? No, así están las otras, aquellas que agarré la otra vez pasada, que eran las niguas. Oh, sí. Y en el Ulaje también. Está, mire, el matador, este es el hombre que anda asesinando ahí las mantarrayas, todo lo que se le cruza en camino, mire. Mire, señor, ahí está, mire, sin mentirle. Mire. Ella, ¿qué anda la cinta? ¿La quiere medir? Ya no estoy ¿Y ahora midió? No. No joda. ¿Cuánto creo que tiene? No sé. ¿Y ahí con flotador las está pescando o qué? No, me tiré de rato, pero no. Oh, pues le quedó trabado o qué. Pero me llegué. ¿Pero este es mi babuja?
Chucha, maestro. Qué pedazo está. Ey, nunca había visto una crappie así tan enorme. 18. ¿Ah? 18 o cuánto quieres usted? Sí, por ahí. Pues tiene que medirla de lo ancho también. A ver cuánto va de lo ancho y de lo largo y de lo ancho. ¿Cómo te vaya por el gusto? No, pero no, tampoco, maestro. Me le tiro con clavado ahí. No, hombre, maestro, qué pedazo de animal es. Papi, téngame la vara. Vamos a ver el reco guiñer 17. Y media casi. 17 y media, juel, y de lo panzón. ¿Qué es? Pero no, hombre, estaba. Pero 7, 8 pulgadas de los 8. 8. 7 y media. 7 y media de lo ancho, señores. Juela, guayaba. Ey, maestro, con la línea de 4 libras. De 4, y la cañita. Y no, la reventó. ¿Qué pie aquello? ¿Ah? No, no reventó, pero sí sentía que estaba grande. Después de que estaba hablando con usted, pues cuando le dije. Ya ves que, cuaj, que yo le mando la suerte, pues. Juela. Y aquel día estuve yo aquí, maestro. Puse el Free Finder, el Dipper aquel. Aquí me marcaban, pero, o sea, no, no le quise tirar así, pues, a Free Line, dijo aquel. Sino que solo con flotador quise. Ajá. No, sí, que ahí me fijé aquel día yo que el negrito quería. Yo le puse el de tres, el de un octavo. Y maestro, pero uy, qué pedazo de diablo es ese. ¿Y de dónde los ha sacado? ¿A dónde está el flotador? Bueno, no, maestro, así grande. Nunca había visto a Scrappy. La guaya. Ey, no me quiere ni mala esa. Ey, como siempre, va haciendo récord. Reco Guiñer, usted con eso, sus capturas. Sí, porque es más grande, que la que había agarrado tenía 17. Como 16, 3 cuadras, casi 17. Casi los 17. Hoy le pasé una empujada. Papita, bota para el agua. Es que aquel día, ese negrito que estaba aquí, que le digo yo, no, hombre, ese negrito viera las que tenía ahí, maestro. Claro, no así de grande, va, pero no, hombre, las que tenía eran grandísimas, maestro. Bueno, ya dejamos el primero, es decir, es esto. Pero es que usted está usando el pequeñón, va. Ajá, ya le vamos a poner uno de esos, a ver qué onda. Puta, qué nivel.